En la otra sede de IF, a Google y por supuesto a Engie, que tiene un tremendo staff acá, con mucha gente que también son sponsors de toda esta gran hackatón. Para que los proyectos se den de manera espontánea y realmente divertida y ver mañana cómo, qué resulta. La verdad que las chicas están trabajando muy duro para poder sacar estos proyectos adelante y hay mucho, mucho trabajo en equipo y muchas ganas de que esto salga bueno. Creo que es muy interesante para Engie reclutar a gente sin seguir el canal tradicional y esta es una muy buena forma de poner a las candidatas en situaciones reales y creo que es un proceso diferente del tradicional que seguro que va a aportar mucho valor para la empresa. Es una iniciativa que puede ser replicada año a año, también puede ser replicada en otras entidades del grupo y también lo pueden ir replicando en diferentes áreas, yo creo. Si al fin y al cabo es poner un proyecto en un cierto tiempo y poner una presión dentro de por medio que tenga una solución innovadora. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí en el Talent Fest. Lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto cuatro chicas súper potentes, motivadas, felices de afrontar el desafío. Y bueno, hoy a lo largo de estas 36 horas vamos a trabajar con ellas. Queremos construir este proyecto de mejorar la facturación para nuestros clientes. Y seguramente, yo creo que van a ser más de una chica, porque lo que hemos visto hasta ahora son muy buenas. Más una chica que venga a trabajar con nosotros y continúe este proyecto para poder generar una mejor experiencia con nuestros clientes. Recalcar como el compromiso que tenía Engie, estuvo todo el rato acá, no todas las empresas siempre se quedan acá en el desafío, entonces yo vi a las chicas súper acompañadas y yo creo que eso se notó también en el resultado del producto que hicieron, así que les fue súper buena experiencia, esperamos que puedan participar también en las siguientes Talent Fest. Muy bueno estar todos juntos entre los equipos más del negocio, los equipos de reclutamiento. Vimos chicas muy interesantes, la experiencia muy buena al final, con perfiles distintos a los que estamos acostumbrados a ver. Y me quedo con una sensación muy positiva del evento.